lo menos 3.500 hondureños. Esto solo en la noche del viernes. Derivado de los movimientos masivos de personas migrantes en el departamento de Chiquimula, agentes de la Policía Nacional Civil de varias comisarías realizaron operativos de seguridad sobre la carretera CA10 con la finalidad de evitar que los migrantes hondureños continúen su rumbo a la frontera entre Guatemala y México. El oficial Jairo Jiménez comentó que se realiza la inspección de buses extraurbanos y vehículos particulares para frenar el avance de la caravana, la cual se convierte en la primera de este 2021. Se está haciendo un registro, inspección y registro a los buses urbanos y extraurbanos, ¿verdad? Con la finalidad también de verificar, ¿verdad?, qué tipo de ciudadanos o personas, ¿verdad?, transitan en dicho vehículo. Es ahí donde se ha percatado de algunos hermanos hondureños. El oficial Jiménez confirmó que algunos migrantes han desistido de continuar la travesía y han solicitado ser retornados a Honduras, por lo que se coordina con delegados de migración del puesto fronterizo integrado Honduras-Guatemala en la aduana Agua Caliente. Hay hermanos hondureños, ¿verdad?, que como pueden ustedes ya observar, que de forma voluntaria, ¿verdad?, están indicando que quieren retornar a su hermano país, ¿verdad? Por lo tanto, la Policía Nacional Civil les está brindando el apoyo correspondiente para que ellos se sientan, ¿verdad?, apoyados y ser remitidos a donde corresponde. Los operativos son coordinados a lo largo de la ruta que conduce de la frontera al Florido a Chiquimula y posteriormente la ruta Jacobo Arbenz. En cada puesto de registro participan representantes de instituciones como la PGN, Refugio de la Niñez, Cruz Roja Guatemalteca y delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.